Va a ser una presentación que yo llamo autobiográfica. Vamos a ver cómo me sale. Pero sobre todo, primero quiero agradecer a la editorial el que nos haya hecho con tanto cuidado, tan interesante, viendo las portadas. Realmente es atractivo. Pero sabéis que se hicieron primero el libro de Frente a Europa, que tenía que coincidir con una fecha precisa, y después, recientemente, este verano, el de Turismo y Madrid. Entonces, voy a empezar a contaros un poco el porqué de todo esto. Había pensado iniciar la charla diciendo del mecho del camino, como escribió el poeta, pero era demasiado. Entonces pensé, ¿por qué no empezar diciendo at the end of the road? Pero como tampoco soy muy beat que se diga, pues no me atreví. Ahora te sale una botella. Pero de eso va la historia. El turismo ha sido siempre mi dedicación fundamental. Pero también ha sido fundamental desde el principio mi dedicación a Europa. Antes Europa que el turismo. Yo empecé a pensar en Europa allá por el año 48, por viejos tiempos, perdón por daros esa referencia, pero en 48 tuve la ocasión de conectar con la UNESCO en París, aunque nosotros vivíamos una situación muy especial, pero conseguí conectar con la UNESCO y desde la UNESCO me enviaban en la revista de la UNESCO y me enviaban, se llamaba el correo de la UNESCO, y bastantes cosas más, lo cual me permitió entrar en contacto con mucha gente. Y sobre todo entrar en contacto con unos grupos de personas que en Europa estaban trabajando ya por el movimiento europeo, ya se había constituido el 48 exactamente, es cuando se constituye en, ahora no me acuerdo del lugar, pero creo que era cerca de Bruselas, se constituye el movimiento que presidió, el primer presidente fue un socialista, SPAC, nuestro querido aquel rechoncho por diplom y extraordinario socialista belga que se llamaba SPAC. Coincidió con eso. Entonces empecé a ver cosas europeas. Me sentí cada vez más implicado con el tema de Europa y dije, realmente esto encaja con lo que yo creía que era mi personalidad. ¿Cuál era la personalidad que yo pensaba entonces? Era la de transfronterizo. Yo nací en un pueblecito de un valle, se llama el Valle de Ayora, que está entre Requena y Almansa, y que es la frontera entre Valencia y Castilla, entre Levante y Castilla. Entonces siempre desde muy pequeño me he sentido transfronterizo, ni valenciano ni castellano, sino algo más. En realidad, mi condición de socialista me concedía siempre la posibilidad de utilizar el título de internacionalista. El internacionalismo siempre fue una de mis dedicaciones y de mis preocupaciones. Bien, empecé a trabajar por Europa, creé un grupo de estudios europeos, entonces vivía en la ciudad de Castellón de la Plana, y con ese grupo, en el año 50 me trasladé a Madrid, con ese grupo no, con esa idea, grupo constituido detrás de la Madrid. En Madrid pasan mis años 50 y entonces lo que he recogido en este libro frente a Europa es mi memoria escrita, el resumen, un conjunto de reflexiones y de planteamientos y de pensamientos sobre el tema de Europa escritos entre diciembre de 1953 y marzo de 1954. Estaba yo estudiando el segundo de Ciencias Políticas en Madrid. Trabajábamos el tema de Europa y me preocupó qué piensan, qué han pensado los intelectuales españoles a lo largo de los últimos años sobre Europa. Entonces fue un momento muy especial. No sé si os acordáis que por aquellos años, en aquel momento, exactamente en enero de 54,
fue la primera, el primer, podríamos llamar, levantamiento estudiantil. Cuando pasó la reina Isabel por Gibraltar y en la Universidad de Madrid, perdón, se decidió hacer un acto de protesta por la visita de la reina. Perdonad porque hablo pues. Hubo una manifestación por toda Madrid, desde San Bernardo, donde estudiábamos, hasta toda la calle de Gran Vía, Alcalá, Castellana, y luego por Fernando VII a la Embajada de Inglaterra, que fue una manifestación extraordinaria. La policía iba a los lados, pero no podía caminar. Y la gente de SEU, de Falange, pensó que podía utilizar esa manifestación a favor de ellos. Y decía, nosotros somos los promotores de la protesta contra la visita de Isabel. Bueno, no fue así, porque cuando llegamos a la embajada, la cosa se puso un poco más fuerte. Teníamos, nos dejaron entrar por Fernando VII, que es la calle Fernando VII, ¿verdad? Fernando Santo. Fernando Santo. Ah, perdón. Que es la calle que sube desde Castellana hasta... ¿Hasta qué? Hasta la embajada. Hasta el Almagro. Bien, ahí estaba la embajada antigua y esta es la que ahora es la embajada ahora. Cuando nos dejaron entrar, llenamos la calle, pero alrededor todas las demás calles estaban tomadas por la policía. Entonces fue una encerrona, empezaron a pegar unos palos y aquí me fue esto. Entonces se cerró la universidad, dejó de haber clases. Yo vivía en el colegio mayor y me dediqué esos meses. Primero había escrito una serie de cosas en diciembre y enero, y después, aprovechando que hubo este cierre de clases, estaba yo en mi colegio y dije, voy a dedicarme a eso. Reuní todos los materiales que no conocía sobre el tema, y entonces me puse a escribir, era lo que no dije, si quería hacer una clase. Y aquí está recogido todo lo que yo escribí en aquel momento sobre el tema de Europa. En el libro lo vais a encontrar, en cuanto a las páginas lo vais a ver fácilmente. Son reflexiones que van desde nuestro viejo y querido Ganivet, del que os contaré ahora una anécdota muy curiosa. ¡Ay! Caramba, ¿cómo subí esto? Ahora sí que sí. Sí. Oye, vamos a ver, he reunido reflexiones, he analizado las obras y he estudiado las obras de Ganivet, de Costa, de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Federico de Mis, Eugenio Dors, Salvador de Madariaga, María Zambrano, Pedro Reyentralgo, Ernesto Jiménez Caballero, de que ya os hablaré luego, García Escudero, también, Lluís Durán y Ventosa, que es un catalán, y algunas reflexiones. A este libro le he puesto un prologuito. La primera vez que intenté publicarlo fue el año 2002 y le puse un pequeño prólogo en el que recogía el tiempo que había pasado, lo que había cambiado desde los años 50 al 2000. Y cuento un poco el porqué y cómo se hizo la obra. Es importantísimo. En aquella época traté de recoger todo el pensamiento, todo el panorama polifacético del pensamiento español, desde Ganivet a finales del siglo XIX, y luego todos los demás, Costa, Joaquín Costa, Marín. Perdonad, pero es que a veces uno se llena de emoción recordando las cosas. En Ganivet tengo una anécdota muy curiosa, porque cuando terminé el bachillerato, en el año 44, imaginaros, estaba yo en Valencia, hice el examen de Estado, entonces era un bachillerato de 7 años, y después tenía un examen de Estado, que era un resumen. Había que contestar a todo lo que habíamos estudiado durante 7 años. Lo hice en la Universidad de Valencia. Y me acuerdo que iba bastante mal,
sobre todo en latín y en alguna otra, en alguna otra asignatura. Pero en cambio en humanidades iba bastante bien. Y cuando me tocó, eran tres catedráticos en la mesa y te hacían examen oral. En un momento, contestándole a alguien, te dije, porque como dice, yo había leído hace poco a Ganivet, como dice Ganivet, non foras ire, in España habitat veritas. Entonces los profesores se quedaron caramba. Y así fue como salí en latín, tenía ni idea. Pero efectivamente lo había dicho Ganivet, porque Ganivet tenía la idea de saber que no teníamos por qué ir a buscar modelos exteriores, porque teníamos en España nuestros propios valores, nuestros propios modelos. Y en interior de España habita el perito. Y luego todos los demás. Es importantísimo, hay algunos que son poco conocidos, y voy a explicar quiénes son. Federico de Bis. No sé a quién le podrá sonar. ¿Me suena a alguien, Federico de Bis? Sí, a ti, vale, vale. Federico de Bis es uno de los grandes intelectuales de la República. Es de la escuela de Ortega y de todo el grupo republicano. Y es un gran intelectual, un estudioso de la historia de Europa y de España, muy importante. Con la guerra tuvo que exilarse, lógicamente, y se fue a Estados Unidos. Pero tiene varias conferencias importantísimas a lo largo de la época pre- y republicana, en las que habla sobre Europa y habla muy bien. Realmente recomiendo a Federico de Bis, murió, claro, hace ya muchos años, pero vale la pena. Pero además, si lo conocéis, a Eugenio Dors. Eugenio Dors fue el primer europeísta español. En 1909 creó una asociación por la unidad de Europa. En 1909. Entonces escribía catalán. Después, a partir del 39, dejó el catalán sin el castellano. Pero fue por otra razón. A Madrid, etc. Pero es el primer europeísta español. Muy influido por los clásicos, por el mundo latino. Él decía que donde estaba realmente el foco de Europa era en el cruce entre el mundo oriental y el mundo mediterráneo. Es el viaje de del toro y de Europa montada en el toro. Ese es el viaje de Oriente a Occidente, de Grecia, que en realidad hoy es Turquía, la parte de Turquía, y Europa. Después, bueno, ahí entrar lo conocéis. Jiménez Caballero es un personaje muy curioso. No sé si os suena mucho. Jiménez Caballero fue uno de los grandes franquistas y fascistas de la época. Pero se encontró en Europa y el año 47 o 48 visitó esta zona y conoció el Consejo de Europa, tal y como se estaba creando en aquella época. Y entonces dijo, ah, caramba, esto de Europa es muy importante. Pero era un escritor muy escandaloso, muy peculiar, muy fascista, pero que sobrevivió al régimen. Y os voy a decir que me lo encontré. La última vez que lo vi, me lo encontré en el Ayuntamiento de Madrid, en los años 80. Todavía estaba vivo. Y le dije, don Ernesto, todavía usted está. Tenía el tope ya como 90 o 90 y tantos años. Y bueno, había superado todos los accidentes de la vida y de la historia. Y se encontraba muy liberal, muy demócrata. En esa época. Había cambiado nombre. Sí, había cambiado nombre. María Zambrano, ya la conocéis. Y hay aquí un caballero que se llama García Escudero, que este es otro franquista tremendo. Pero yo quería incorporar el pensamiento católico sobre Europa. Y este tiene un libro, tiene varios trabajos sobre la idea católica de Europa. Entonces es lo más, lo podéis imaginar, que es lo más incongruente y lo más absurdo que se puede imaginar. Pero me da mucho gusto el poder ponerlo para
que se viera perfectamente la diferencia que había entre los distintos intelectuales y su concepción de Europa. Durán y Ventosa es un catalán que escribía sobre federalismo europeo, lógicamente, y también me llamó la atención. Quiero deciros que los textos de Eugenio Dors y los textos de Durán los he reproducido en catalán. Ya en aquellos años, en los años 50, estaba yo muy interesado, siempre estaba muy interesado por Cataluña. Yo quiero mucho a Cataluña. He vivido de patrimonio de Cataluña. Y creo que desde el principio los españoles teníamos que respetar profundamente los valores culturales catalanes. Y la lengua es uno de los que es el valor fundamental. Y entonces he respetado. He leído con mucho gusto en catalán. Leo en catalán, no hablo catalán, pero respeté el catalán en la reproducción de los textos de este libro. Entonces, es una reflexión hacia atrás, pero interesante, porque es el pensamiento que no pasa nunca, el pensamiento de los grandes intelectuales españoles, de todas las teorías. Y después hay unas reflexiones finales mías, porque todo esto intentaba ser una especie de investigación completa, que tiene que seguir mucho más con otros autores, etc. Pero luego vino, después del 54, llegó a la Universidad Española otro momento muy importante, que fue el año 56. El año 56 es el año de la revuelta estudiantil, dicen algunos, del movimiento estudiantil, decíamos nosotros. Es la primera vez que desde la Universidad de Madrid hay un grito unánime de protesta contra el régimen y de expresión concreta y exacta de lo que queríamos nosotros, sin ser todavía entonces miembros de ningún partido. Estaban los comunistas, que eran los que más se veían, los que más se daban a conocer. Estaban los democristianos, que eran un poco más tibios en sus manifestaciones, aunque sin publicarlo llevaban las riendas de muchas cosas. Y no parecía un núcleo socialista en aquellos momentos. Había socialistas, pero realmente no se manifestaban. Entonces, en las reuniones que teníamos algunos estudiantes, podíamos considerarnos como pro-socialistas, pero había de todo. Había los nombres, pero muchos de los nombres que han sonado posteriormente en la época de la transición estaban en aquellos grupos. Planteábamos una asamblea, un congreso nacional de estudiantes, una transformación completa de la organización universitaria y la apertura hacia la libertad y hacia la democracia. Muchos de ellos pasamos al socialismo. Otros se quedaron social cristianos, muchos, los seguidores de la Inetralgo, fundamentalmente. Y trabajamos bastante. Y la anécdota personal mía es que en febrero de 1956, que era cuando estábamos en pleno furor del movimiento, se me ocurrió tirar unas octavillas en el metro. Era tan ingenuo que desde mi despacho de director de una agencia de viajes en la calle de Cedaceros dije, dame un montón de manifiestos, me voy al metro de Sevilla, bajo, cuando vayan a cerrar las puertas, tíralo. Efectivamente, tiré todos los manifiestos, cayeron del vagón, lógicamente se cerró el vagón y yo salí corriendo. Con lo cual, inmediatamente, la gente, seguramente policías, por allí, pues me empezaron a localizar. Al día siguiente, tenía en mi despacho a dos policías. Y a partir de entonces, me llevaron a la Puerta del Sol, lógicamente. Estuve unos días en la Puerta del Sol y finalmente acabé en Carabanchel. Se iniciaron mis 6 meses de cárcel. Con todos aquellos hombres, era famoso, estaba en el mismo. Sobre todo para Dionisio Ribrejo, era uno de los
de los más conocidos, estaba el padre Llanos, que venía todos los días a hablar con nosotros, que no estaba dentro, estaba fuera. Y mucho más gente. Siempre he recordado que hace unos años, un jovencito que era concejal del Ayuntamiento de Madrid presumía de que su papá también había estado en Carabanchela. Me estoy refiriendo a Gallardo. Gallardo presumido de que su papá fue uno de los que entró en la cárcel en aquel movimiento. Pero efectivamente entró. Lo que pasa es que al día siguiente salió. Estuvo la noche en Carabanchela. Hubo diferencia, ¿no? ¿Le sacó Esperanza Aguirre? No. Entonces, podría ser una niñita, entonces, presumida, como siempre, y bajera, como ahora. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, Carabanchela es buen barrio, yo soy de allí, es un muy buen barrio. Pero era la cárcel antigua, ¿no? Sí, no la cárcel nueva, sí. El año 56. Venían nuestras novias con unos cubos, nos traían unos cubos con comida. Y entonces pasaban los cubos adentro, etc. Y los abogados podían hablar con nosotros a través de unas rejas, pero no cerradas, sino abiertas. Y yo entonces mantenía toda la correspondencia con mi novia a través de una de esas rejas con Dionisio Rendrajo. Cada vez que venía Dionisio, que ya había salido, que nosotros tuvimos 6 meses, y cada vez que venía Dionisio a vernos, yo le daba todo el mundo, las cartas para mi novia y él me traía las en otras visitas. Y así lo pasamos aquellos 6 meses estupendos, en los que aprendí a comer el... No aprendí, volví a comer el rancho. En los años... Vamos, al final de la Guerra Civil, recuerdo un día que estaba en Albacete. Me acerqué a la estación donde acababan de llegar los soldados conquistas. Y uno de los soldados me dijo, ¿quieres comer un poco de...? Y dice, tráete un bote de algo y te pongo rancho. Fue el primer rancho que comí en mi existencia. Pero en la cárcel volví a comerlo y lo comí con mucho gusto. Lo que me traía mi novia fundamentalmente era un invento, que era lo que se llamaba escafé. Y era maravilloso, porque tomar un escafé después de la comida de rancho de la cárcel era estupendo. Bueno, ya pasó. Después de eso me fui a Barcelona. Y ya en esa época ya me estaba dedicando al turismo.